Bueno, ¿qué tal? Buenos días para todos. Bueno, mi nombre es Pelusa, hace 17 años, este año cumplo 18, haciendo publicidad en el centro de Posadas. Y bueno, mi misión y mi función es transmitirle a la gente por medio de la publicidad, de las marcas y de los comercios, distintos productos, haciendo que la gente se acerque a los comercios y bueno, de ahí poder sacar provecho y ahora en esta situación que estamos atravesando, sea más fácil para una persona poder tener buenos productos y buena calidad en distintas marcas. Por eso hace 17 años que estoy con esto. Aparte hago animación infantil, hago cumpleaños para chicos grandes, cumpleaños de 15, todo tipo de eventos. Y bueno, la verdad que está buenísimo trabajar en el centro, trabajar con la gente y ponerse a la altura de todos, ¿no? Ponerse a la altura del que está bien, del que está mal, cruzar todas las emociones y de todas las emociones sacar una sonrisa. Eso es lo importante, creo, en este momento en el que estamos atravesando. Y bueno, y yo siempre firme con las manos. ¿Cómo sentís el trato de la gente? ¿Cómo se lleva a cabo tantas horas en la calle y transmitiendo tanta alegría durante todo el tiempo? Bueno, la verdad que te encontrás con de todo, te encontrás de todo en la calle, te encontrás con la gente que por ahí viene full arriba y comparte lo tuyo y lo festeja y es partícipe de tu diversión. Después está la gente que viene preocupada, que vos te das cuenta, y ahí es la misión de Pelusa, ahí es donde trato de tirar un poco más de energía para que al menos los segundos que pasan enfrente mío o enfrente de la marca o del local donde estoy promocionando se olviden al menos por un momento de la situación y bueno, se liberen y sonrían un poco, esa es la misión. Por eso siempre pongo el objetivo de robar sonrisas. Es de que la gente por un momento se olvide de los problemas y comparta la alegría y el buen momento que necesitamos todos. Teniendo en cuenta tu trayectoria y además de lo que contaste de los eventos infantiles y los diferentes tipos de eventos que haces, ¿cuántas horas estás en el centro y en las diferentes esquinas? ¿Cuántas empresas más o menos publicitas por día? ¿Cuál es tu laburo de hoy en día? Bueno, ahora estoy con la farmacia del Cóndor, que son 5 sucursales, entonces estamos haciendo una temática de rotación para que todos los puntos de las farmacias, la gente conozca realmente los productos que hay adentro, porque uno a veces va y viene y realmente no puede prestar atención, porque estamos en otra sintonía. Entonces, estando en cada punto, lográs de que la gente pueda visitar el comercio y sacar provecho de eso. Y sí, está bueno. Por el momento ahora estoy manejando esta marca porque estamos en verano. Aparte estoy haciendo unos eventos en el interior. También estoy viajando mucho a lo que es El Dorado, Iguazú. Estoy con la gente de TV Música también haciendo grabaciones. Y está buenísimo estar todo el tiempo activo. Y acá en el centro estoy entre 2 o 3 horas por turno haciendo publicidad con la gente. Ahora estoy con esta marca y llego a manejar hasta 5 marcas. Promocionando, siendo para el Día del Padre, la Madre y distintos eventos. Teniendo en cuenta la situación actual del país, económica, ¿cómo ves el mercado ambulante en el que te manejás vos y muchos otros comerciantes de la casa? Bueno, y hablando de ese tema, bueno, está medio complicado, es medio triste, da tristeza, preocupa, pero creo que de a poquito vamos a ir saliendo adelante. Sí, soy una persona que no hablo de política, no me meto en ese mundo porque mucho no entiendo y tampoco me quiero meter para confundir. Lo que sí que la gente está muy necesitando mucho de Pelusas en la calle. Creo que necesitamos no pintarnos de payaso y salir, sino que comunicarnos de otra manera, ser más respetuoso, tener un poco más de paciencia, tanto con el peatón, ¿entendés? La gente que conduce, el respeto mutuo, el respeto en la calle está faltando, se está perdiendo porque la cabeza está en los nervios, están en otra cosa, ¿viste? Pero después está buenísimo, ¿viste? La gente está necesitando, como te decía recién, un poco de Pelusas por todos lados, ¿viste? Así que bueno, yo de lo que pueda hacer y pueda alegrar o dar, siempre voy a estar dispuesto. Ojalá que todos tomemos un poquito de eso para hacer que de lo poquito se hacen cosas gigantes, ¿viste? Muchas gracias por tus palabras. Gracias a ustedes y bueno, saludos a todos y que sigan bien, que tengan unas lindas vacaciones, cuídense del sol, cuiden a los chicos en las playitas y bueno, sean felices y todo va a pasar. Lo más importante es la unión, eso es lo mejor.